Pues nada, toca polígono hoy. Domingo. Complicado ir por el campo para la gente. Yo al revés. Festivos. Polígono. Y laborables, pues. Sitio ese. O la calle donde no pasa nadie. Pues sitio, el campo ese. No lo uso mucho, pero bueno, ahora para grabar es más entretenido, creo. Y aquí pego yo la charla. Bueno, nadie, que igualmente debería poder, pero bueno, ya sabes, ¿no? Cómo funciona esto. Esto está bien. Hace fresco, pero no. Hombre, si no vas corriendo, te tienes que abrigar un poco, claro. Uy, el viento. El viento me va a joder en las manos. Eso sí. Creo que hoy voy a poder sacar la cámara. Me grabo yo también, coño. A ver, toma de los pies. Y ahora se aguanta. Joder. Hemos cambiado la música. Bueno, crematorio o tanatorio, no, crematorio. Domingo. Yeah. Sí que es largo el kilómetro este. Hostia, es verdad que le han quitado entera la fábrica esta, flipas. ¡Guau! ¡Wow! Voy a solar. Increíble. ¿4:22? No, demasiado, demasiado rápido para iros relajado. Hay que bajar. Aquí están los camioneros que son de no sé dónde y vienen ahí todo el fin de semana hasta que les salga el viaje.
creo. Y ahora, a ver si puedo sacar la cámara, que no tengo muy claro que vaya a poder. Creo que sí. ¡Uy! Lo podí. Podí, no pude. Y ahora las nuevas pruebas de cámara. Sí, está grabando. Bueno. Y en un coche. Siempre molesta. Porque esto es como una pequeña intimidad. Lo de correr grabándose. Viene alguien. Como si estuvieras cagando y entrara alguien. Molesta un poco. Pues nada, ya veis. Mira, puedo hacer toma lateral. Que si no, correr de lado es complicado. Polígono, la gente descansando. Ya te digo, hace un poco de fresco, pero para correr, la sombra, para correr va perfecto. Venga, otra prueba hecha de cámara. Vamos a colocaros de nuevo. Joder. Ha salido cantidad. Ah, digo yo. ¿Y por qué hay que ir más lento? También por esto de estar dando las charlas, que no estoy acostumbrado. Y luego que no está mal hacer cantidad también. Que no va a ser mucha. No va a ser mucha. A no ser que el cuerpo, a partir del kilómetro 3, el cuerpo va solo. Pero tiene que convencer también luego a la cabeza de que no le diga que para qué. Que párate ya, chaval, ¿dónde vas? Que no piense. Todo vacío, polígono vacío. Lo malo de estar hablando es que vas diciendo cosas y luego lo escuchas a lo mejor y dices, hostia, las chorradas que he dicho. No todo, pero sí alguna. Y aunque también a veces dices, hostia, mira, está el chaval inspirado. A veces. Creo, por las pruebas que hice el otro día, creo que se escucha bien. 4:23 segundo kilómetro. Tengo, me acuerdo cuando hacerlo a 5, me ahogaba. Me dolían las piernas, que madre mía. Dolor de piernas ahora no existe. Ay. Cansancio. O sea. Uy. Buena canción. A ver. Cada vez que encontramos un cruce, se decide si alargamos camino o ya empezamos a volver. Where is the people, baby? Hombre, esto. Ciclista,
técnicamente no sé si es correr. O sea, los talones, o sea, la altura que suelo, que se separan los pies del suelo, es la zancada, es está bien, pero la altura que suben los pies, ay, baja, baja, es casi ir medio patinando. Pero joder, da golpe, porque en la Megan se ve que da golpe, mira, más camiones. A ver, entra el cuerpo. Un piloto automático, ¿no? Sí, graba, sí. Hay que comprobar, pero bueno. Y volvemos al crematorio. Servicios funerarios. Ahí, ahí os esperan. Bueno, vamos bien, pero te habías hecho un poco el flipado. Te haces un par de días 20 kilómetros fácil. Fácil es acabar nada. Como si hubiera sido, como si te acabas de tomar un vaso de agua, un poco más. Pero ya sin molestia, ni cansancio, ni nada, perfecto. Lo que pasa es que hay que invertir un poco de tiempo. Y haces ahí un cálculo raro, que si haces 20 es fácil, porque no surfándote vas a hacer ahí unos 100, un día suelto, pero... Y te lo habías planteado, chaval, mira el tren. Pero bueno, oye, tampoco es imposible. Cuando me apunté a la primera maratón con un tiempo muy más rápido de lo que yo creía, pero bueno, el tiempo no, ni de atleta ni de nada, pero bueno, para alguien 4:35, hostia, el cuerpo ya empieza a correr solo ya, y yo voy como sentado, como si fuera ahí sentado en el tren que he pasado. Y nunca me había planteado correr una maratón. O sea, era una cosa que dices que pero no estaba en mis planes, como uy. Vamos a hacer un poquito, mira, hacemos un poco de camino, 20 metros de camino. Te das cuenta, ¿no? Algo es algo. Ah, mira, allí tengo un poco de camino. Luego, al final de la recta esta. ¡Oh, otra buena canción! Y... a ver, voy por la acera, por el camino. Vamos a hacer un poco de camino. Que por lo menos, que por lo menos cuele como que, ¿sabes, no? Ay, visualmente. Pues todo de hablar.
pues no sé, acaso estaba bien para el tema de la respiración. No sé. Nunca sabes. Uy. A ver, un poco de... Ahí la sombra, ¿se ve? Cámara, cámara. Es que no da de pleno. Vamos a hacer ahora un poco de... Hacer así. A ver, se ve. No lo sé, no tengo control de la cámara. Subimos. Bueno, son pruebas. Qué recuerdos cuando trabajaba por aquí haciendo el payaso. Qué recuerdos. Medio tristes de cierta impotencia. Haces algo por necesidad y sin que no te interesa. Pero bueno, ya sabes de qué el asunto este. Ya le he puesto máxima estabilización. Se supone que la cosa... ¡Uy! Hacerse más camino. Tiene que... Bueno, que sea el máximo rendimiento, creo, este. Pero que no tengo claro todavía cómo funciona la cámara. ¡Uy! A ver, a ver. ¡Ole! ¿Se ha visto? Materia biológica. Bueno, vamos a coger el camino. No tenía pensado cogerlo. ¡Sí! ¡Peligro, peligro! Intestinal. No he vaciado. Y si no has vaciado antes de empezar, pues pasa luego esto. No es urgente todavía, pero avisa, avisa. Otro, 4:45. Vaya bajado de ritmo. Lo que tiene ir suave. El 4, ya. Joder. Mucha gente. Por mi gusto. Bueno, venga, a ver el río, ¿sabes el río? Bueno, el río, hay menos agua que... Vamos a usar de nuevo la excusa de la grabación y a cortar ya, aquí giramos, cruzamos río y luego vamos para atrás, porque esto es solo, esto no es salir a correr. Esto es prueba de grabación y ya hay material suficiente. O sea, excusa, pero con motivo, igual que
cuando llueve, que puedes ir al gimnasio, oye, hoy no, está, en teoría no se puede, porque no puedo ir a Barcelona, confinamiento perimetral, pero bueno, voy cada día y nadie me dice nada. A trabajo se puede, pero quién sabe dónde voy. No, no, mira, no, por lo menos en tren. Joder, con el fresco, la nariz, es un festival. Que se cae. No te callas. Por el otro lado del río me parece que hay hasta más gente. Mira, un corredor. Yo a lo mío, ¿sabes? Lo tengo que hacer. Así el saludo, o sea, que entra aquí si saludas, pero no, ¿sabes, no? Como que sí. Que cumples. O sea, si él no saluda, no quedas como gilipollas. Pero si saluda, has cumplido cosas de las costumbres. Definitivamente hay más gente por aquí. El pabellón de deportes. Me parece que he subido el ritmo. Veremos cuánto del marcaje. Pues, por este lado del río, pues no sé si he pasado alguna vez. ¿Esto qué es? ¿Campo de qué? ¡Ah, de atletismo! ¡Me cago en su! Una pista de atletismo. Increíble, me entero que hay una pista de atletismo aquí. Flipas. ¿Y esto qué será? ¿Se podrá entrar o qué? Bueno, puedes entrar, se salta y ya está. Un metro poco. Y encima, supongo que será público, porque cojones no se va a poder entrar. Pero, no sé, pues, tiene pinta también de que no. Río. Pues, no sabía que había una pista de tiempo. Eso para que vea lo entero que estoy yo de aquí, del pueblo. Pues nada, queda subir. Subir. Hombre, no está mal el camino.
entretenido, bueno, relajante. Relajante así, si está petado de gente, pues no. Así sí. Joder, este kilómetro sí que tarda. Ole. Algo. Adorno de cámara. Oh. Salida. Subida. Demasiado larga, a mi gusto. Ahora cuando gire. ¡Ah! Venga, para arriba. ¡Oh! ¡Intestinos! ¡Qué risa me da! Que ya tengo que llegar medio urgente. ¡424! ¡6 kilómetros ya! Salgo, salgo, ¿eh? Hombre, aquí bajamos. Ciclistas. Joder, nos acaba esto. Cruza. Joder, qué largo. Joder, por fin, pero ha quedado tu caída, pierna. Ya queda poco. Un poco de cuesta abajo, un poco, pero se nota. Y
esto va tirando. No sé qué decirte, no sé qué esperar. Hombre, esperar de deseo, sí. Esperarle bien. Ahora, lo que haya pasado, no tengo claro. Pero tampoco. Aprieta. Hombre, lo que está claro, que no molesta nada para correr, nada de nada. Otro regalo. Cuatro veinticuatro. Una maravilla. Ah, coño, pero este es con la subida. En siete le va a quedar la cosa. Y venga. Cuatro treinta y uno. No está mal para hacerlo.